Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Comenzamos el programa Palabra de Iluminación desde Puerto Rico, Chauco, transmitiendo para el mundo, por ende, internacional. Estamos traspasando fronteras, bendiciendo, bendiciendo. Como dice el apóstol Pablo, la palabra, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no la va a detener nadie. Recomiendo un seminario que estoy dando acerca de lo que es la inmoralidad sexual dentro de los creyentes o en el creyente, en la iglesia. Recomiendo ese seminario, ya hemos dado dos. Hoy vamos a transmitir el tercero. Vamos a entrar en el mundo de lo espiritual, de lo que no se ve. ¿Hasta dónde el pecado de la inmoralidad sexual afecta en el mundo de lo espiritual? Métanse en la inmoralidad sexual en el creyente, 1, 2, hoy vamos a transmitir el número 3. Continuamos con el estudio que estamos dando acerca de lo que es la sanidad en Cristo. Hoy voy a tocar el tópico, voy a reiterar algo que antes lo dije, pero voy a dar razones el por qué. Siempre es bueno dar razones. El por qué. El por qué Dios no es causante de la enfermedad. ¿Por qué? Deme razones. Es bíblico, es escritural. Sí. Debemos entender y aprender, nunca se nos olvide esto, y aceptar que todas las cosas en Dios se mueven y funcionan por un sistema. El Dios a quien nosotros servimos es todo un caballero. Entiéndase cuando hablo de caballero. Es un Dios de excelencia, de clase, de glamour, de estética. Él, nuestro Dios, todo lo hace tomando en cuenta una serie de principios. Dios no es el Dios que tiene problemas de esquizofrenia, lunático, que tiene problemas de bipolaridad, el que sana y enferma, el que da y el que quita, el que bendice y maldice. Ese es el Dios de muchos evangélicos, de muchas congregaciones que se predican en los púlpitos, utilizando púlpitos tan sagrado, aceptes el término sagrado, no es que el lugar es sagrado, sino la oportunidad que se me da para transmitir esta palabra es sagrado, eso es consagrado, eso es dedicado a Dios, y lo utilizo para estar dando mensajes, atribuyéndole a Dios estas bajezas, estas indolencias, de que Dios permite enfermedad, de que a la voluntad de Dios que estamos enfermos, de que Dios se llevó a la hermana Petra con un cáncer, y para usted de contar. ¿Qué es un sistema, maestro Briceño? Sistema es el conjunto de normas y de principios que han quedado establecidos para que a través de su conocimiento y la aplicación se alcancen los objetivos. Es un sistema. Un sistema es el conjunto de normas y de principios que han quedado establecidos, decretados, para que a través de su conocimiento y la aplicación se alcancen los objetivos. Por ejemplo, el sistema de freno de un vehículo. Ese sistema tiene componentes, usted sabe. Las bandas, los tacos, la liga, para usted de contar, tiene un componentes. Si uno de esos componentes falla, que viene siendo un principio, el sistema debe de funcionar y se puede perder la vida. Así funciona en esto. Dios no es el Dios que está tirando, perdón usted el vulgo, patadas y mordiscos en el cielo como un lunático, como ese es el Dios de muchos creyentes, el esquizofrénico. Ese no es Dios. Dios se deja guiar por unos principios, un sistema que él mismo estableció y que la iglesia debe conocerlos también para caminar en ellos. Entonces, cuando hago mención de razones por las cuales Dios no es el causante de la enfermedad, nos referimos a principios que están dentro de un sistema que lo comprometen a él como Dios. A continuación voy a describir dichos principios, donde están, maestro. Presta atención. Primero,
principios éticos y morales en Dios. ¿De dónde usted saca eso, maestro? Eso está en la Biblia, eso está en las Escrituras, está en el texto sagrado, que muchos no estudian la Biblia, solamente leen, pero no estudian, no analizan. El texto sagrado, ahí está registrado este principio, principio ético y moral. Es todo aquello que es eso, que es un principio ético y moral en Dios. Es todo aquello que compromete a Dios con lo que Él es por naturaleza. Dios nunca, oigas esto, nunca va a hacer algo que esté en contra de lo que Él es. Él honra su naturaleza. Él honra su nombre. Esos nombres propios de Dios y nombres redentivos y calificativos que se dieron de acuerdo a las circunstancias o la manifestación de Dios. Dios honra su nombre o sus nombres, porque detrás del nombre está su naturaleza misma. Está su principio. Hay un pasaje que le da fuerza a lo que es, de lo que escribimos, o a lo que describo, o a lo que estoy presentando. Pasaje que ha sido muy mal entendido, como siempre, descontextualizado, distorsionado, desfasado de la verdad. Lo tomaron, lo aplicaron a su nombre, gloria y fuerte la palabra del Señor, un grito de júbilo, un grito de guerra. Y ya, y así nos quedamos, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Por eso es que no nos funciona el asunto. Porque no estamos haciendo las cosas como Dios dice, no como yo digo, como me da la gana, como me parece. Como yo lo interpreto, como yo lo entiendo. Dale por allí. En el camino se enderezan las cargas. En Dios no funcionan las cosas así. ¿Dónde está el principio ético y moral registrado en las Escrituras? Eso está en segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo. El capítulo 2, el verso 13. Desde la cárcel escribe esa carta. Y le dice a Timoteo, ten pendiente esta verdad, nunca se te olvide. Esto es para nosotros una verdad trascendental que es nuestra. ¿Qué dice el texto? Cito. Si fuéramos infieles, él, hablando de Dios, permanece fiel. ¿Por qué permanece fiel, maestro? Pablo, ¿por qué permanece fiel? Y él te lo responde, porque él no puede negarse a sí mismo. Pero, óigame, si fuéramos infieles, él permanece fiel. ¿Pero por qué permanece fiel? Porque él no puede negarse a sí mismo. El término negarse a sí mismo, que aparece en el pasaje, describe y demuestra la ética de Dios en forma endógena e intrínseca. La razón por la cual Dios no peca. Te lo voy a hablar con una verdad paralela, una comparación. La razón por la cual Dios no peca es porque Él por naturaleza es santo. Si pecar estaría en contra de lo que Él es por naturaleza. Esa es su naturaleza, santidad es su naturaleza, pura santidad. Eso emana de Él, por eso lo llamaban el santo de Israel. El pasaje dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Eso está en 1 de Pedro, el capítulo 1, verso 15 al 16. Otro ejemplo de su fidelidad. Ahora, pues ya voy a explicar acá este pasaje que lo han tergiversado y distorsionado. Maestro, la idea dice que sí, que si nosotros somos infieles, él permanece fiel. Pero aquí no quiere decir el texto que Dios es fiel en mi infidelidad. Dios no dice la Biblia que Dios es fiel en mi infidelidad o a mi infidelidad. Es decir, si yo soy infiel, yo voy a tener consecuencias negativas por causa de la infidelidad. Y Dios a mí no me puede cubrir en mi infidelidad porque Él es fiel. Pero maestro, no entiendo. ¿Usted me puede explicar bien eso? Sí, sí. La Biblia, Dios se rige por los principios que Él mismo estableció en las Escrituras. Él decretó principios de reino que están en las Escrituras. Uno de los principios que tú siempre recibes, siembras cacao, recibes cacao, siembras café, recibes café, andas mal, todo lo que hagas te va a salir mal. Entras en moralidad sexual, descuidas el pacto matrimonial, eso te puede traer, va a traer consecuencias negativas que lo puedes lamentar para toda la vida, hasta la muerte, hasta la pérdida de la vida.
Y esas son consecuencias que van a venir, el cual Dios no las puede evitar, porque tú con tu libre albedrío decidiste hacer eso. Entonces, la fidelidad de Dios está en que cuando la maldición venga a ti, o la tragedia venga a ti, dígase una enfermedad, un desfalco financiero, pérdida de un hogar, pérdida de vida, A, B, porque Satanás arremete en contra de ti, o las circunstancias se dan por causa de lo que vienes haciendo, causa y efecto, y viene una forma negativa, destruirte, acabarte, devorarte, sacarte del medio, Dios no puede intervenir como para evitar eso, porque Él es fiel. ¿A qué? A su palabra. Y la palabra dice que lo que tú siembras recibes. Punto. Ahí está lo que tú siembras recibes. Dos. Satanás, Cristo lo venció. Amén. Pero no lo paralizó. No lo dejó en silla de rueda. Satanás sigue activo. Tiene poder. Que el término poder es vía. No es el mismo término que se utiliza para hablar del poder de Dios. Porque cuando hablamos del poder de Dios es dunamos. Que es el término dinamita, y dentro del dunamos está el kratos, el iskos y la energía. Y la energía, que después le explico todo eso, que se desata por la exousia, que son cinco poderes que el creyente recibe. Cuando el Espíritu Santo vino al creyente, hay cinco poderes en él, inherentemente por el Espíritu. Pero el término poder para referirse a Satanás es vía, que es un término que indica un poder devorador, violento, mata, hurta y destruye. Entonces, Satanás está caído, sí. Cristo lo venció, sí, pero tiene derechos que Dios se los respeta. Ahí es donde está el principio de Dios, derecho que Dios se los respeta. Porque Él tiene derecho de defender su reino, es un derecho que Él tiene. Él tiene derecho de venir a arremeter en contra de ti con el daño, hacerte mal, destruirte, acabarte, devorarte, sacarte del medio cuando tú le das lugar. Porque lo que Cristo le quitó al diablo fue la autoridad, no fue poder. Satanás sigue teniendo poder, lo que no tiene es autoridad. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de autoridad es una cosa y de poder es otra. Voy a hablar de lo de la iglesia, referirme a la iglesia. La iglesia tiene el poder, el Espíritu Santo en ella. Ese poder es el dunamos, dentro del dunamos está el kratos, el iskos y la energía. Son tres poderes que después te explico cada uno de ellos, su naturaleza, cómo funciona, cuándo funciona, dónde funcionan. Pero estos tres poderes que están en el dunamun se desata por un poder que es la autoridad, que es el término exousia o exusía, que es una delegación de derechos. Quiere decir que la autoridad que tengo se debe por el poder que recibí, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces la autoridad que tengo se debe al poder que recibí, pero el poder que recibí se desata por la autoridad que tengo. O sea, yo necesito conocer el principio de autoridad, todo lo que es un sistema en relación a la autoridad, para caminar a los principios del reino en relación a la autoridad, para poder desatar el poder del Espíritu Santo que está en mí, destruir las obras del diablo, establecer el reino de los cielos en la vida de los hombres. O sea, si yo quebranto un principio de autoridad, ya yo no puedo ejercer autoridad para desatar el poder, porque quebranté los principios de autoridad, que entre ellos hay muchos. Vamos a hablar un seminario acerca de lo que es principio de autoridad acá, por esta estación. Satanás tiene poder y tenía autoridad. A través de la autoridad que Adán le delegó, porque Adán le delegó la autoridad a Satanás, y con esa autoridad que Adán le delega al diablo, destruye a la raza humana. Cristo viene y hace lo contrario a lo que hizo Adán. Obedeció, no desobedeció, obedeció. Entró en obediencia. ¿Quién? Cristo. Entró en obediencia. Cumplió los principios del reino. Cumplió los 613 mandamientos de la ley. Caminó en santidad, en integridad en la tierra. No le dio lugar al diablo. Satanás no tuvo lugar en él. Él no entró en el terreno satánico, ni Satanás entró en su terreno. Por eso dice, viene el Dios de este siglo y nada. Y nada es nada, tiene en mí. No le he dado lugar. Muere. El Padre lo justifica a través de la ley. Lo vivifica, vence la muerte, vence la, vence los principados, vence las potestades. Y Satanás se levanta y le quita. Jesús se levanta, debe decir, Jesús se levanta, resucita y le quita al diablo la autoridad, no el poder.
Satanás sigue teniendo poder, lo que no tiene es autoridad. Le quita al diablo el botín. ¿Cuál es el botín? La justicia, la vida y la autoridad que el hombre Adán le entregó a Satanás. Cuando Jesús se levanta, le quita al diablo la justicia, le quita al diablo la vida y le quita la autoridad. Le quita el botín y lo desarma. ¿Con cuántas armas contaba Satanás? Con la muerte y con el pecado. Jesús, cumpliendo la ley, venció el pecado, y venciendo el pecado, venció la muerte. ¿Eh? Entonces, tenemos un diablo, un Satanás, con poder, por lo que no tiene esa autoridad para desatar el poder. ¿Qué está buscando Satanás? Que usted le delegue autoridad. Cuando usted le delega autoridad, ¿cómo se le delega? Quebrantando un principio del reino, un principio universal. Usted le delega a Satanás autoridad. Satanás, con la autoridad que usted le está delegando, puede venir en contra de usted y destruirlo, acabarlo, masacrarlo, sacarlo del curso. Y ni siquiera Dios puede hacer algo por usted, porque Satanás tiene derecho que Dios se lo respeta. Entonces, es ahí donde dice que si nosotros somos infieles, él permanece fiel. ¿Permanece fiel a qué? A su palabra, a su principio. De la única forma que Dios pueda intervenir a favor de usted, cuando usted, o a favor de mí, cuando quebrantamos un principio de reino, es que Dios levante intercesores. Ahí está la fuerza y el poder de la intercesión. Porque la intercesión le da acceso a la soberanía de Dios para que entre en tu vida a cubrirte, aunque estés quebrantando principios de reino. Pero si tú quebrantas un principio de reino, quebrantas un principio universal, las consecuencias vienen, que no necesariamente tiene que ser el diablo, las consecuencias vienen a ti. O viene Satanás con todo su poder para destruirte y acabarte. Dios está así. No puede hacer nada porque él es fiel a su palabra. Ahí está. ¿Qué hago? No puedo hacer nada. Yo soy fiel a lo que está escrito. Entonces, no quiere decir que Dios es fiel en tu infidelidad. No, Dios es fiel en su fidelidad, en su integridad, en lo que él es como persona, como Dios, en lo que él es, que él no puede quebrantar ningún principio y no puede venir a favor de ti cuando tú quebrantas principios, a menos que alguien interceda por ti. Eso es lo que quiere decir el texto. Por eso es que hay textos que están totalmente tergiversados y distorsionados. Maestro, la Biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No. Eso no es para todo el mundo. Ahí hay tres principios. Los que están bajo la intersección del Espíritu, la guianza del Espíritu, los que están en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, y los que aman a Dios incondicionalmente, lo que te pase te ayuda para bien. Si estás en esos tres principios, lo que te pase te va a ayudar para bien. Eso es lo que dice el texto. Pero no es que todo lo que te pase te ayuda para bien. La forma descarada, haces planes, proyectos para pecar, te vas, entras en un terreno de inmoralidad sexual, haces lo que sea, te pegan un SIDA. La Biblia dice que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ese SIDA vino de Dios porque esto sabe, Dios lo castigó y Dios tenía que traerlo a la iglesia a través de un SIDA. O sea, que Dios tan desgraciado tenemos nosotros los evangélicos, que Dios tan desgraciado y tan perverso y tan indolente, que tiene que ponerle SIDA a la gente para que regrese a la iglesia, cuando tiene un Espíritu Santo que trabaja con el creyente, que está en una condición de pecado. Eso no es lo que enseña la palabra. La Biblia dice que el Espíritu Santo fue puesto en el creyente para redarguirlo, no para convencerlo de pecado, porque el Espíritu Santo convence de pecado al mundo, no al creyente. El creyente fue convencido de pecado, vino para redarguirlo. ¿Ok? Ahora, mire esto. Otro ejemplo de su fidelidad es que Dios no tiene odio ni rencor, porque él es amor. Dios no se mueve en resentimientos, en raíces de amargura, en celos, en envidias, en falta de perdón, en rencor. Dios no se mueve allí. Él es amor. Si lo hiciera, estaría en contra de lo que él es por naturaleza. El pasaje dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo otro es que cuando usted analiza la primera carta que escribe Pablo a los Corintios, el capítulo 13, te habla de la naturaleza del amor, que es de Dios. Te está hablando de Dios mismo. Te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace, lo que el amor no deja de ser. Otro ejemplo de su fidelidad es que Dios no miente. Si lo hiciera, estaría en contra de su naturaleza, ya que el texto sagrado afirma que de la verdad no procede la mentira.
El texto dice en 1 de Juan, el capítulo 2, verso 21, dice: no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira, ¿cuál? Ninguna mentira procede de la verdad, ninguna. Si Dios miente, estaría en contra de lo que Él es, de lo que Él es por naturaleza, porque Él es verdad, ni siquiera Él es la verdad, Él es verdad. Al igual que estos ejemplos, de Dios no puede proceder la enfermedad, porque Él no hay, en Él no hay enfermedad, en Dios no hay enfermedad, nadie puede dar lo que no tiene, no hay enfermedad. Él es Jehová tu sanador, Jehová Rafa. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestó a su pueblo con su propio nombre, agregado por lo que se conoce como los nombres redentivos. Y estos se pusieron de manifiesto de acuerdo a unas circunstancias para cubrir una necesidad. Entre estos nombres perfila Jehová Rafa. Jehová como nombre propio, Rafa como nombre redentivo y agregado. El nombre compuesto es Jehová Rafa, que indica: yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. En Éxodo 15:2 aparece este nombre registrado. Cabe apreciar que este fue el primer nombre redentivo. Oído, este fue el primer nombre redentivo con la cual Dios se manifestó bajo un principio, bajo un primer pacto. El Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Si analizamos los oficios de Jesús como nuestro mediador bajo los nombres redentivos de Dios en el Antiguo Testamento, se dan y tienen cumplimiento en el ministerio de Jesús, aún por herencia tienen vigencia en nosotros. Búsqueme todos los nombres redentivos de Dios en el Antiguo Testamento y todos se cumplieron en Jesús. Todos se cumplieron en Jesús. No hubo uno que no se dejara de cumplir. Todos se cumplieron. Señores, en Isaías 53, el verso 5, el ese verbo curar que aparece en el texto viene del hebreo Rafá. Por lo tanto, el texto literalmente dice es así en el hebreo: y por sus llagas fuimos nosotros, Rafa, curados. Es importante resaltar que en quien se produjo el dolor y el sufrimiento fue en Jesús. Y por ese dolor y sufrimiento nosotros fuimos, Rafa, curados. Dolor integral, espíritu, alma y cuerpo. Jesús fue afectado integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir, esto quiere decir con mayor fuerza que Jesús es mi sanador. Amén. En el supuesto negado, oído, en el supuesto negado que Dios quisiera colocar una enfermedad en mí o en ti como su hijo ya redimido, regenerado, con justicia, con vida eterna, con el Espíritu en ti, estaría deshonrando su propio nombre, porque él es Jehová Rafa, y estaría en contra de lo que él es, y estaría en contra, y no estaría honrando la vida de su propio hijo que se dio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tome en cuenta esta verdad. Siempre que Dios va a hacer algo, tiene mucho cuidado de no estar en contra de lo que él es por naturaleza. La gente no ha entendido lo que es la soberanía de Dios. ¿Qué soberanía? Le pregunté yo a la gente en la universidad, en una de las que doy clase o doy cátedra. ¿Qué es soberanía para usted? Y muchos me dijeron: maestro, soberanía es que Dios todo lo puede. ¿Dónde dice la Biblia eso? Búsqueme eso en el texto sagrado. Lo que sí consigo en la Biblia, que soberanía, lo que sí consigo en la Biblia
Es que la soberanía tiene que ver con el sumo cuidado que Dios tiene de que cuando vaya a hacer algo no esté en contra de lo que Él es por naturaleza, de lo que Él ha dicho y de lo que Él ha hecho. De lo que Él es tiene que ver con su naturaleza, de lo que Él ha dicho tiene que ver con su palabra y de lo que Él ha hecho tiene que ver con su obra. Porque la Biblia dice que hay cosas que Dios no puede hacer. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. No puede. Dice que Dios no puede mentir. Ahí tiene una. Dios no puede pecar. Ahí tiene dos. Dios no puede violar el libre albedrío de los hombres. Ahí tiene el tercero. Hay cosas que Dios no puede. Que el verbo es eso que aparece. No puede. Es que no puede. La otra razón por la cual es imposible que Dios produzca enfermedad son principios bíblicos espirituales. Principios bíblicos espirituales. Estos principios son los que comprometen a Dios con lo que Él ha dicho y establecido en su palabra. Siempre que Dios va a hacer algo, tiene sumo cuidado en no contradecir lo que Él ha dicho y establecido y ha decretado en su palabra. La Biblia da testimonio de que Dios es veraz en lo que ha dicho y establecido en su palabra. Señores, si la Biblia dice que por su herida yo fui sanado, tiempo pasado, es un hecho, es un decreto equitativo que ya está aprobado por el Tribunal Supremo Divino del Cielo. Esto nadie lo puede rechazar, ni infierno, ni diablo, ni demonio, ni ciencia, ni incrédulo, ni ateo, nada. A mí no me interesa lo que la gente diga en relación a esto, me interesa lo que Dios dice. Dios dice, tú fuiste sanado, punto. Independientemente de lo que sientas, lo que veas, lo que oigas, lo que te digan, tú fuiste sanado. Posicionalmente la sanidad te pertenece. Creo en fe para que se haga una verdad en ti posesionalmente cuando el Espíritu Santo venga y honre la fe que tú depositas en una palabra que Dios te dio. Y le creas a Dios, el Espíritu Santo ejecuta la espada del Espíritu, es el rema, esa palabra en fe que depositaste, e interviene en el mundo físico y hace una verdad en el mundo físico lo que en el mundo espiritual ya fue un hecho. Te sana completamente. Dios tiene mucho cuidado de que lo que Él dijo se cumpla. Dice el texto Jeremías 1:12 y me dijo el Señor, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obras. El término apresurar, ese término, ese verbo apresurar del hebreo indica estar vigilante. Lo que demuestra que Dios está como un atalaya vigilando con sumo cuidado para que su palabra se ponga por obras y se cumpla. Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había dicho a la casa de Israel. Todas, ¿cuántas? Todas, ¿cuántas? Todas se cumplieron. Primera de Reyes 8:56 dice, bendito sea el Señor que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado. Todas se cumplieron. ¿Cuántas? Todas. Mateo 24:35, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Todos estos pasajes nos dan testimonio de lo íntegro y veraz que es Dios con su palabra. Si Dios me enferma, estaría violando su propia palabra y quedaría como un farsante y un mentiroso, ya que en su palabra está registrado la sanidad como parte de la regeneración del hombre, siendo la sanidad su herencia y su legado. En Isaías 53, verso 4-5, y en Primera de Pedro 2:24, quedó establecido que fuimos sanados en la cruz del Calvario. Ni siquiera Dios puede retroceder lo que Él mismo hizo y estableció. ¿Ok? Nuestro próximo programa vamos a ahondar y a profundizar más en este detalle. Se despide el maestro Briceño por la buena 1330. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Ok, voy con ustedes ahora. Qué bendición, bendiciones. Maestro José Briceño transmitiendo. Saludos a todos. Les recomiendo el seminario que estoy dando de inmoralidad sexual dentro de la iglesia, el creyente. He recibido llamadas, como usted no tiene una idea,
antes y después del programa. He sido llamadas. Pido que por favor escuchen, compartan ese mensaje. Este mensaje que acabo de dar ahorita, compartan todo lo que puedan. Dos, agradezco, por favor, oren por mí. Intercedan mucho por mí. Anoche tuvimos mi esposa y mi persona intercediendo, orando. Nuestra vida siempre ha sido de oración, pero no hemos orado tanto como ahora. Hemos orado mucho, muchísimo. Orado y llorado y gemido en el espíritu. Porque estamos haciendo resistencia a Satanás. Estamos afectando las tinieblas. Y él se va a defender. Pero como dice el texto sagrado, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero agradezco su intercesión. Interceda por nosotros. Y lo tercero, agradecemos con honores, tanto mi esposa y mi persona, agradecemos con honores el que usted pueda aportar una ofrenda para este ministerio. Mi fuente es Dios. Usted puede convertirse en el medio que Dios usa para bendecir este ministerio. Tal como la viuda de Sarepta de Sidón lo hizo con el profeta. Tal como aquel niño que presentó, un jovencito que presentó dos panes y tres pececillos y eso lo multiplicó. Usted puede convertirse en el medio que Dios usa para bendecirme financieramente hablando. Esto camina con dinero. La unción es buena, la gracia es buena, el llamado es bueno, todo es bueno. Pero si tú no tienes dinero, tú no vas a llegar a ninguna parte. Necesitamos que usted aporte financieramente. Es su deber. Eso es lo que enseñan las escrituras. Que usted debe ser copartícipe de toda buena obra, aquel que lo instruye en la palabra. Es su deber. Pablo exhorta a la iglesia de los Corintios. Muchas veces les fui a predicar y nunca me dieron una ofrenda. Les prediqué de balde. De ahora en adelante, cuando yo venga, ustedes recolecten para cuando vengan tengan para darme. Porque el obrero es digno de su salario y no podrá gozar del buen que trille. Y esto no lo dijo el Señor por los bueyes, lo dijo por los que prediquen el Evangelio. Porque los que están en el altar, vivan del altar. De modo que si usted es mi discípulo y usted ha aprendido de este ministerio, Dios ha restaurado tu vida, Dios te ha bendecido grandemente, has alcanzado lo que nunca, has aprendido lo que no has aprendido en tanto tiempo que tienes en el Evangelio a través de este ministerio, puedes aportar una ofrenda. De una cosa te digo, ni un centavo que des va a ser mal invertido, vamos a invertirlo bien. Tenemos que comprar equipos, estamos haciendo como una sala de grabación. Necesitamos comprar unas tres buenas cámaras de grabación para transmitir, para hacer como una especie de un canal de televisión privado donde se puedan hacer las producciones y expandir esto al mundo. Pero necesito que usted me ayude financieramente. Yo tengo el conocimiento, tengo la palabra, pero usted tiene el dinero. Dios te dio a ti una empresa para producir, para sostener el reino. Conviértete en un agente generador de los bienes de Dios. Mientras tú das, tú recibes y sigues dando. Das, recibes y sigues dando. Yo no manipulo, ni intimido, ni controlo a nadie para que dé. Yo solamente te hago ver la responsabilidad que tú tienes. Okay. Bendiciones, maestro del Señor se despide. ¿Cómo hacemos esto para aportar? Pregunte. Ahí está el correo, los caracteres. josen77, briceno a77@gmail.com o llámenme al teléfono 786-604-3352 acá en los Estados Unidos. Y me pregunta, maestro, ¿cómo hacemos para aportar una ofrenda para su ministerio? Y yo le envío, le doy respuesta de cómo hacerlo. ¿Okay? Agradecidos a todos. Por favor, lo primero, oren por mí, manténganme en oración. Segundo, compartan este mensaje. Eso sí se lo pido con carácter de obligatoriedad, orar y compartir este mensaje. El que te dé una ofrenda ya se queda a su voluntad. Se despide el maestro José Briceño, todos mis discípulos, amados, queridos y respetados. Bendiciones.